Muy buenos días a todos. Comenzamos la celebración de la Santa Misa en este día 7 de agosto, día de San Cayetano. La misa estará presidida por nuestro querido Padre Obispo Fernando Maletti. Estamos aquí en la capilla San Cayetano del barrio José C. Paz, en cuartel quinto, partido de Moreno, junto a los barrios circundantes y a las demás capillas que pertenecen a la parroquia Santa Brígida. Hoy, junto con el párroco, el padre Lucas Ullambre, queremos de esta manera compartir la fiesta grande del patrono de la providencia de Dios, de la paz, el pan y el trabajo. Aquí en el templo de San Cayetano hay el mínimo de personas y distanciadas que permite la pandemia y las autoridades, que no son más que 8 personas. Por eso estamos abiertos a todas y todos ustedes, a lo largo y a lo ancho del circuito al que llega hoy esta celebración. A vos, abuelo y abuela que estás en tu casa, a ustedes, familia, papá, mamá o mamá con sus hijos, a ustedes, jóvenes del barrio y cercanos a San Cayetano, a muchos que el 7 de agosto han ido muchas veces a Liniers, por ejemplo, pero también se han acercado a esta u otra casa de San Cayetano. A ustedes que comparten la vida de la fe católica, de la cual San Cayetano es modelo, que nos enseña cómo vivir esa fe. Él es el patrono de la providencia de Dios. A vos, enfermo, enferma, o los que cuidan a los enfermos, a ustedes, los que lloran entristecidos la muerte de un ser querido, a quienes sufren y pasan necesidades, a los que son víctimas o tienen mucho miedo o temor por la pandemia del coronavirus que nos viene azotando desde hace ya varios meses. Estamos en las manos de Dios, nos enseña San Cayetano. Estamos en las manos de Dios para que no falte el pan en nuestras mesas, el trabajo digno en nuestras manos, la paz en nuestros corazones, la justicia en nuestras estructuras. Estamos en las manos de Dios y Él dice junto con Jesús: los lirios no tejen ni tienen graneros, y nunca les falta la lluvia del cielo. Ni un gorrión del campo caerá hoy al suelo si no lo permite el Padre en el cielo. Si el ave y la hierba son tan importantes que un Dios poderoso los cuida y los viste, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Un padre a sus hijos no abandonará. San Cayetano nos enseña que vivir es hacer la plancha en Dios, que creer es zambullirse en el Señor, que flotar sin caer su cariño es como el mar, que sin fin nos tenemos que amacar en su bondad, en las buenas y en las malas, en las fortalezas y en las fragilidades, en las alegrías y en las tristezas. Porque si algo nos enseña el patrono del pan y del trabajo, es que Dios no nos abandona. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia en la carta a los Romanos, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos puede
manifestado en Cristo. Por eso, a vos, que desde la iglesia doméstica de tu casa estás compartiendo esta misa de San Cayetano, yo te digo que abras el corazón y que descubras que Dios te ama y que por lo tanto, apoyados en la fe, en las buenas y en las malas, vivimos mejor. En las buenas para no ensoberbecernos, en las malas para no angustiarnos y deprimirnos. Hoy estamos aquí para recibir fuerza del patrono del pan y del trabajo. Hoy estamos aquí y ustedes están viendo esta misa a través de las redes porque confían que Dios es fiel y que nos muestra ejemplos muy válidos, como la de nuestro querido y glorioso patrono San Cayetano, que nos dice, teniendo en sus brazos al niño Jesús, que lo tengamos aferrado en nuestra vida. Dios quiera que podamos vivir cada vez más plenamente, como nos enseñan a vivir los santos, modelos de la fe, y sobre todo el querido San Cayetano, que podría haberse quedado de brazos cruzados, haber sido primero laico y después un sacerdote clásico, como se dice hoy, haber hecho la plancha, pero no, se jugó. Y entonces compartió su vida, sus bienes, su inteligencia, sus carismas, su tiempo, sus recursos con los demás, en especial con los más necesitados. Como hoy también aquí, el puñado de personas mínimo que está aquí en esta capilla santuario San Cayetano está preparando un locro para las porciones de aquellos que hoy llegan con su tupper, como los días en que funciona esta olla popular, y llevarán a su casa también el festejo con esta rica comida de que San Cayetano es nuestro patrono y nos lleva a Jesús. San Cayetano enseñó que la Virgen es nuestra madre y que bajo su manto y a sus pies podemos estar también seguros. Y hoy, las menos de 8 personas que están aquí en la capilla y todos ustedes, que son los católicos válidos que se han quedado en su casa, viendo, mirando, compartiendo esta celebración, podemos vivir plenamente lo que ella nos enseñó. Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que tú has dicho. Que así sea.